La ola de calor ha dejado huella en la ciudad de Lugo, donde por segundo día consecutivo se superan y con creces los 30 grados. Un calor enfermizo, un calor enfermizo. Las temperaturas no dan tregua, pero los habitantes parecen tener muy presentes las recomendaciones propias en estos casos. Vámonos aguantando, bebiendo mucha agua, todas estas cosas, ¿no? Ahora estoy bebiendo un poquito más, pero no mucho. Sombreros, helados y bebidas refrescantes han ganado presencia. Todo vale para aliviar el sofoco. Los lugares con sombra son los más codiciados. Estamos en verano, o sea que estas temperaturas las ha habido antiguamente, las había. Es que ahora nos creemos que esto no pasaba, pero era un calor horrible antes también. Y me lloran un poquito más fresco, puesto que, bueno, sí, pues animabas un poquito más al trabajo y todo más. Los más jóvenes que disfrutan ya de vacaciones escolares son quienes mejor parecen llevar este asfixiante calor. Y a base de helados y piscina. Y, bueno, jugar, estar a la sombra y ponerse crema. Tenía que ser así todos los años. Y tras sobrevivir al día más caluroso del año en Lugo, se ven estampas como esta, parques infantiles completamente vacíos o esta otra registrada la última madrugada tras superarse los 38 grados de temperatura durante el día.